Estamos al aire. Tu sonido, Gerardo, puede empezar la actividad. De acuerdo, comenzamos. Hola, bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de la Cátedra Carlos Marx. Es un placer tenerlos a todas y todos en esta nueva edición. Antes de empezar, pues los saludo fraternamente a todos y todas. Y voy a explicar un poco la metodología de esta edición, ¿no? Como estamos en virtual y las cosas cambian un poquito. Entonces, me parece apropiado comenzar diciendo que la metodología va a ser que primero vamos a tener la exposición del ponente, la cual vamos a escuchar, y posteriormente, para quienes tengan dudas o quieren participar en el debate o en el diálogo, pueden dejar tanto sus preguntas como sus comentarios o sus inquietudes en los diferentes cajones de comentarios de del lugar en el que ustedes estén viendo la cátedra. Posteriormente, también en esos mismos cajones de comentarios se les hará llegar un enlace de asistencia para que ustedes puedan tener al final de la jornada, al final de la cátedra, pues la diploma de participación correspondiente, ¿verdad? Una vez dicho esto, voy a explicar también los momentos que va a tener la cátedra el día de hoy. Recordemos que son 2 días, hoy y mañana. Y en un primer momento, pues, la cátedra va a iniciar con las palabras de inauguración de Ángel Valdés. Posteriormente tenemos la presentación de la cátedra por Mario Sosa. Y luego ya nos quedaríamos con la conferencia titulada El conflicto armado Rusia-Ucrania en el nuevo orden mundial del siglo XXI. Una vez termine la ponencia, podemos pasar al cajón de comentarios. Ustedes las pueden poner en el transcurso de la ponencia y posteriormente ya pasamos a leerlas y el ponente va a tener tiempo también para responderlas, ¿verdad? Entonces, yo sin más, les agradezco que estén todos y todas presentes. Y cedo la palabra al director de la escuela, el doctor Ángel Valdés, para que nos dé las palabras de inauguración. Adelante, Ángel. Muchas gracias, Gerardo. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenido, Giuseppe. Gracias por haber aceptado la invitación a participar en la cátedra Karl Marx
con el título Capitalismo y Hegemonía en el Mundo de Hoy. Hoy por la tarde, en unos minutos, nos darás esa conferencia sobre el conflicto armado Rusia-Ucrania. Y mañana, como ya también se lo habrán visto, tendremos Crisis y Capitalismo y Régimen Político en Guatemala a cargo de Simona Yagenova y también va a estar Mario Celada. Pienso que es muy oportuno estos temas en la actualidad, sobre todo que estamos hablando de aspectos de coyuntura. No quiero anticipar ni dar mi criterio, quiero escuchar a Giuseppe, pero sí veo que estamos en un mundo de cambios. Desde una perspectiva histórica, lo estamos viendo, lo cual ya veníamos percibiendo, y quienes se acordarán cuando en nuestras clases hablábamos de una diversidad de temas, siempre les decía, estamos en un momento de transición, donde se va a operar un cambio, y eso se manifiesta, ¿por qué? Porque las ideas se están transformando. Y ahora estamos viendo cómo el modo de producción está pasando una crisis, que puede ser un cambio. Entonces, esos, digamos, los temas que tenemos que resolver. O sería mi pregunta, anticipándome, ya que a mí me tocó hablar primero, de lo que yo, al ver los títulos, fue lo que generó en mí, en cuanto a querer resolver esto. Desde mi criterio, también estamos ante una crisis de las categorías, es decir, las categorías que nos servían para poder analizar los distintos fenómenos sociales, conflictos sociales, toda la globalidad, se nos derrumban ante una evidencia que tenemos frente a nosotras y nosotros y que nos es a veces muy difícil poder percibir en su totalidad, dada no solo la rapidez, sino sobre todo la desinformación. Creo que en esta guerra el gran triunfante es la desinformación. O sea, la mentira se ha instalado, la percepción es lo único que nos permite tener un criterio, entre comillas, y no el análisis serio, profundo, de las distintas ópticas que esto conlleva. Por tanto, es muy oportuno, celebro el que se han escogido estos temas y felicito a las organizadoras y a los organizadores de estas jornadas, que como bien lo ha comentado Gerardo, tendremos 2 días. Aprovechando que estamos los del área de antropología aquí, y como sé que en el ambiente está, o sea, tenemos la guerra Rusia-Ucrania, por supuesto, estamos viendo cómo aumenta el precio de la gasolina. Hoy fue impresionante, salir a la calle y darse uno cuenta que habían pocos vehículos, uno escucha por la radio los programas y la gente está preocupada. El gobierno está pidiendo 1.200.000 quetzales más al presupuesto para un mes de subsidios a los combustibles. La gente dice, bueno, ¿y a dónde va a caer ese dinero? Porque yo no lo percibo, etcétera. Pero tenemos otra preocupación, y es, ¿qué va a pasar en nuestro segundo semestre? No hay nada oficial, perdón, Giuseppe, que esté utilizando estos minutos, pero es que es cuando tengo aquí a un buen grupo de la escuela. Oficialmente no tenemos ninguna comunicación al respecto. Les recuerdo que, en el caso nuestro, nos regimos por lo que disponga el Consejo Superior Universitario sobre la materia y todavía no hemos recibido ninguna comunicación con las indicaciones respectivas de un posible retorno el segundo semestre. No hay nada. Pero tampoco, porque también el Consejo Superior Universitario suele decir esto como 2 días antes de que se vaya a cumplir el plazo del semestre, por ejemplo. Puede decirlo 31 de mayo, si bien nos va, o lo puede decir el 28 de junio. En julio, 28 de junio, el 1 de julio, tal, puede ser. No es así, o sea, estoy especulando. Ahora, sí les quiero dejar clara una idea. Si llegase a haber un retorno en el segundo semestre, no va a ser total. Será gradual. Estamos trabajando con las y los coordinadores de área un proyecto, o sea, un plan de retorno escalonado que será dado a conocer en breve a todas las profesoras y profesores de la escuela para que puedan dar sus comentarios, sus opiniones, sugerencias o aquellos aspectos que no estén contemplados puedan ser incluidos. Y posteriormente, una vez tengamos ya este borrador, será presentado a las y los estudiantes, también para recabar sus puntos de vista, opiniones y sugerencias
para que nuestro plan de retorno sea trabajo de todas y todos, donde todas y todos estemos involucrados, incluidos y conscientes que el documento no es producto de así no lo impusieron, sino que todas y todos hemos contribuido a este retorno gradual. Porque no es solo que bajaron los casos, y estamos viendo que ha bajado. No voy a hablar de la vacunación, eso ya cada quien lo determinará. Pero a mí lo que me preocupa más en el retorno es la adaptación nuevamente a un ambiente del cual salimos huyendo, porque así nos lo plantearon hace 2 años y medio casi ya. Esto también va a suponer una preparación en cuanto a la preparación psicológica, anímica de cada uno y cada uno de nosotros. Yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero yo desde que ya decidieron que no había que utilizar mascarillas al aire libre, el sábado pasado se me ocurrió, bueno, siempre llevándola como pulsera, pero se me ocurrió ir a hacer mi caminata diaria sin la mascarilla puesta. O sea, siempre salía puesta, ahora no la llevo. Y entonces, aunque la mente me decía, no, es que ya dijeron que en el aire libre no pasa nada, que si viene otra persona, no es fuerza que me la ponga. Instintivamente me la colocaba. Entonces, si estoy hablando de una situación tan mínima como encontrar otra persona en un campo, porque es un campo, con aire libre, corriente y tal, entonces me puse a pensar, ¿qué supondrá? Imagínense, ¿qué supondría que dijeran, regresamos todos el 1 de julio, y se acuerdan cuando antes veíamos llegar la cantidad de estudiantes de económicas que pasaban enfrente de nuestro edificio, o cuando salíamos a las mesitas esas que están ahí a la par del Oliverio Castañeda de León, y veíamos esta cantidad de compañeras y compañeros? O sea, ¿ustedes se imaginan toda esta situación después de 2 años y meses con el bombardeo de reservémonos, no tengamos contacto, alejémonos la distancia de 2 metros y que es en medio segundo ustedes ya se podían contagiar? O sea, eso no se borra de la noche a la mañana. O sea, no va a terminar el 30 de junio y decir, bueno, el 1 de julio ya tengo otra mentalidad. No. Entonces, todos estos aspectos los tenemos que tomar en cuenta a la hora de hablar de un retorno que va a ser, insisto, gradual. Que va a llevar este segundo semestre esa adaptación. Esperemos que es lo que yo, digamos, tengo como esperanza, que así sea, que el Consejo Superior Universitario le dé la autonomía a cada unidad académica para determinar su plan de retorno. Si no, pues también nosotros vamos a seguir con nuestro plan, porque no vamos a regresar de lleno. Vamos a tener un segundo semestre de adaptación y ya el otro año, pues ya, ¿verdad?, tendríamos las actividades otra vez normales. Insisto, no hay nada oficial, pero nosotros vamos a tener un plan por si nos dicen hay que regresar, ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Para lo cual les voy a pedir, les voy a solicitar, les voy a rogar a todas y todos, profesores, estudiantes, personal administrativo, de servicios, que contribuyamos para poder construir este plan de retorno y que, pues, dentro de un año podamos decir, bueno, ya pasó un año, ya nos adaptamos y ya estamos con otra vez esa presencialidad que yo estoy seguro que algunas y algunos desean. Pues otros tendrán temor, e insisto en decirlo, es lógico que tengan temor. Deseo que estas jornadas sean exitosas, no dudo de ello, que podamos tener una visión que nos permita, digamos, ampliar nuestros puntos de análisis para una guerra que, junto con todas las mentiras que se están diciendo, la percepción no nos está llevando, sobre todo de este lado, a tener una objetividad y que nos, digamos, nos dé las herramientas para que comprendamos que estamos en un momento digamos, desencadenante como proceso histórico.
O sea, estamos en esa transición que ahorita se va a definir algo. Claro, en el corazoncito cada uno puede tomar sus partidos, pero como ciencias sociales tenemos que analizar esto como se debe. Y estoy seguro que tanto Giuseppe como Simona y posteriormente Mario, pues nos darán esas herramientas. Muchísimas gracias, gracias por el espacio que me han concedido. Felicitaciones nuevamente. Gracias a Giuseppe y a Simona por haber aceptado la invitación y a Mario también. Y no me resta más que ponerme a escuchar atentamente y a formular las preguntas que considere también yo pertinentes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Ángel, por tus palabras de inauguración. Ahora mismo tenemos la presentación de la cátedra a cargo del coordinador del área de antropología y del consejo académico de la cátedra Carlos Marx, el maestro Mario Sosa. Adelante, Mario. Muchas gracias, Gerardo. Buenas tardes a todos y todas. La cátedra Carlos Marx fue creada en el 2015 por una iniciativa de un grupo de profesores del área de antropología, a la cual se incorporaron varios estudiantes interesados en aportar. Y prontamente fue apoyado por las autoridades de la Escuela de Historia, quienes continúan en ese empeño. Esta iniciativa tiene como propósito gestar un espacio académico-político para contribuir al conocimiento del marxismo y, por consiguiente, de la realidad social y su transformación. Se ha proyectado a la comunidad de estudiantes y profesores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero también hacia militancias sociales y políticas y personas interesadas. Hasta la fecha han sido realizadas un conjunto de actividades con la participación de connotados marxistas de la talla de Gilberto López y Rivas, Atilio Borón, Silvia Federici, Néstor Coan, Mario Roberto Morales, entre otros. Se han realizado conferencias, encuentros, seminarios y cursos en los cuales han sido abordadas problemáticas globales como locales, históricas y coyunturales, además de teóricas, a partir de las cuales hemos situado nuestro interés en la profundización del marxismo y el entendimiento del capitalismo, la opresión étnica y el régimen patriarcal, como sistemas simbióticamente vinculados y con respecto a los cuales el marxismo constituye una base teórica, metodológica y epistemológica fundamental para su comprensión histórica y estructural. Ha sido nuestra intención recuperar a los fundadores del marxismo, como Carlos Marx, Federico Engels, y a partir de ahí, los enriquecimientos y profundizaciones recreadoras que permiten afirmar la vigencia de esta teoría para interpretar y orientar la transformación social. En este marco, el Consejo Académico de la Cátedra define esta jornada académica con el objetivo de acercarnos a la problemática del capitalismo y la hegemonía en el mundo de hoy. Como Cátedra Karl Marx, entendemos que el capitalismo viene experimentando crisis cíclicas devenidas de la sobreproducción y de otras variables como la especulación financiera, así como del enfrentamiento de bloques de capital y estatales que se disputan el dominio y la hegemonía mundial, buena parte de lo cual se expresa y sintetiza en la conflagración que se sucede en este momento en territorio ucraniano. Tales crisis, como sabemos, impactan en el agravamiento de las condiciones de vida de las grandes mayorías de seres humanos, no solamente de aquellos conglomerados excluidos del trabajo asalariado, conocidos como ejército industrial de reserva, sino de aquellos que tanto en los países dominados como en los dominantes se ven afectados por las reducciones en el crecimiento del Producto Interno Bruto, las dificultades de suministro y acceso a fuentes energéticas y de satisfactores, los procesos inflacionarios, la privatización de los servicios públicos y la seguridad social, tal y como actualmente también ocurre en los países capitalistas centrales. Después del resquebrajamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estados Unidos emergió como el Estado predominante, que entre otras consecuencias fue supeditando a la Unión Europea a través de organismos como la OTAN. No obstante, paulatinamente hemos visto el vertiginoso desarrollo de China como potencia económica y la recuperación como potencia militar y económica de Rusia, los cuales vienen constituyéndose en un bloque alternativo a la influencia predominante de Estados Unidos.
La guerra en Ucrania, en tanto epicentro de la conflagración entre tales bloques, encuentra sus antecedentes en las expresiones de guerra comercial y económica que ha sido la constante en los últimos años, especialmente promovida a través de sanciones de Estados Unidos contra tales potencias y sus aliados, en el afán de evitar su desplazamiento como principal potencia económica, política y militar global. La previsible crisis capitalista que venía anunciándose, sí, y sin que sea contradictorio, encuentra en la guerra de Ucrania y su posible extensión temporal y espacial una oportunidad para Estados Unidos en la búsqueda de oxigenarse por la vía del aumento de la compra-venta y la producción de armamento, que como ha sido recurrente, ha tenido esa utilidad. Es un intento asimismo por contener o apoderarse del mercado ruso y supeditar a dicho Estado a su conveniencia. Esto, que sin dudas es más complejo y profundo, es lo que hemos planteado como búsqueda interpretativa en esta jornada que hemos titulado Capitalismo y hegemonía en el mundo de hoy. Y lo haremos a través de una primera conferencia situada y delimitada como el conflicto armado Rusia-Ucrania en el orden del siglo XXI, a cargo del doctor Giuseppe Lobruto. Como continuidad, el día de mañana, viernes, se tratará la temática general crisis del capitalismo y régimen político en Guatemala. En específico, Mario Celada tratará el tema crisis del capitalismo en Guatemala, reconcentración y desigualdad. Y Simona Yaganova, la temática dominación, despojos y luchas contrahegemónicas en la Guatemala de hoy. Con esto pretendemos situar dicha crisis del capitalismo en nuestro contexto, en el entendido que las características y desarrollo del capitalismo, además de las variables globales y regionales, presentan una particularidad propia en Guatemala. Esto debido al modelo de acumulación de capital que lo caracteriza, como del régimen político que se delinea a partir de un Estado con sus particulares derroteros. Sin más, en nombre del Consejo Académico de la Cátedra Karl Marx, así como de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, agradecemos a los conferencistas Giuseppe Lobruto, Simona Yaganova y Mario Celada, quienes aceptaron aportarnos en esta jornada. Agradecemos también a quienes han venido apoyando esta iniciativa y a quienes nos acompañan con su valiosa presencia y participación. Muchas gracias y buena jornada. Gracias, Mario. A continuación tenemos la presentación del tema y la conferencia por parte también del integrante de la cátedra Carlos Marx, el maestro José Domingo. Adelante, José. Muchas gracias, Gerardo. Bien, creo que ya Mario hacía un recorrido bastante grande de lo que se busca para esta ocasión, ¿verdad? Para las temáticas que se abordarán de la cátedra Carlos Marx. En principio quisiera dar una cordial bienvenida, pues primero a nuestro invitado, por supuesto, al doctor Giuseppe Lobruto, y también a los docentes y estudiantes que están siguiendo, ¿verdad? La transmisión, les invitamos a que puedan, por favor, participar también con sus preguntas al final de la exposición de nuestro invitado. Yo voy a hacer un ejercicio muy grande de resumen del amplio CV de nuestro invitado. Primero agradecer enormemente pues, que haya aceptado a Giuseppe. Sabemos que también por el cariño que tiene con nosotros en la escuela, hizo espacio en su agenda, que es bastante, bastante apretada, ¿verdad? Sobre todo por las funciones que asume ahora a la cabeza del Instituto de Ciencias Humanidades, Alfonso Vélez Pliego, pues agradecemos bastante eso, Giuseppe. Bueno, iniciaré presentando a nuestro invitado, es doctor Giuseppe Lobruto, nace en Mosomeli, Italia, el 15 de octubre de 1981, actualmente es el director del Instituto, como había mencionado, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Alfonso Vélez Pliego, ¿verdad? Y sí, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, esto para el periodo 2021-2025. Es doctor en Economía Política del Desarrollo y profesor investigador titular del posgrado en Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Tiene estudios de licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad Degli Studi di Palermo, Italia, y en Relaciones Internacionales y Diplomáticas, por la Universidad Degli Studi di Milano, Italia. Es también maestro en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional por la Universidad de Murcia, España, y doctor en Economía Política
del Desarrollo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro del Sistema también Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT, coordinador del Grupo de Investigación de Cooperación Sur-Sur e Integraciones Regionales de la Red Española de Estudios del Desarrollo y del Grupo World Socioeconomic Processes de la UAP. Coordinó desde el año 2013 hasta el año 2021 el seminario del doctorado de investigación permanente en sociología política del desarrollo del posgrado en sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Asimismo, también ha sido miembro del Comité Académico de Posgrado en Sociología, ¿verdad? Del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, y consejero titular desde el 2018 al 2021. ¿Verdad? Es profesor asociado también en la Cátedra de Cooperación Internacional con Iberoamérica, COIBA, de la Universidad de Cantabria, España. Ha sido profesor también del núcleo interno de la Maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional del Centro de Estudios de Desarrollo Económico y Social de la UAP. También es profesor del núcleo externo de la Maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP. También es profesor titular propietario de la UAP, de la red, en la Red Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional. Es miembro de la Red Española de Estudios del Desarrollo, del Grupo Coordinador de la Red Mexicana en Cooperación Internacional y Desarrollo, ¿verdad? Es importante mencionar que cuentan con más de 45 publicaciones nacionales e internacionales, entre artículos indexados, capítulos de libros y libros en los temas de desarrollo, democracia, cooperación e integración de América Latina, cooperación sur-sur, globalización y relaciones China-América Latina y transición hegemónica actual desde la teoría del sistema mundo. De la misma manera, ha realizado diferentes estancias de investigación en la Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica de la Universidad de Cantabria, España, y del Centro Estudi Mediterráneo en Agrigento, Italia. En sus principales análisis teóricos se señalan la profundización de los estudios sobre la cooperación internacional, cooperación sur-sur y del desarrollo con una visión desde una epistemología crítica. Los análisis en torno a la transición hegemónica actual desde la teoría del sistema mundo, como habíamos mencionado. Importante mencionar entre sus artículos que son diversos, vamos a señalar solamente algunos. South-South Cooperation, A Taxonomy of China, Aid to Latin America and the Caribbean, de más allá del regionalismo poshegemónico, en el Iberoamerican Journal of Development Studies, América Latina en el marco de la reconfiguración hegemónica mundial, el avance estratégico de China en la región del siglo XX, entre otros muchos más. Entre sus libros también destacan Geopolítica y Geoeconomía de la Cooperación entre China y América Latina y el Caribe, La Desglobalización y el Análisis del Sistema Internacional de Cooperación desde una Perspectiva Crítica, La Constelación del Sur, Lecturas Histórico-Críticas de la Cooperación Sur-Sur, ¿verdad? Entre muchas otras también producciones y también participe en capítulos de libros. Vamos a escuchar a continuación a nuestro invitado Giuseppe, dándote la más cordial bienvenida. Esta es tu casa, Guatemala, la Escuela de Historia, la cátedra, sobre todo la cátedra Carlos Marx. Pero vamos a escuchar la ponencia, El conflicto armado Rusia-Ucrania en el nuevo orden mundial del siglo XXI. Por favor, Giuseppe, el tiempo es tuyo a partir de ahora. Muchas gracias, José, y saludo a todos los presentes aquí en línea. Es un gran gusto para mí poder exponer este tema, ahora no como director del instituto, que es un cargo que me ha quitado muchas funciones desde el punto de vista de la investigación en el último año, sino como investigador, que es lo que más me gusta hacer en la academia. Me voy a permitir compartir pantalla, si me permiten. Un momento, déjenme ver por qué no puedo. Ok. Ya está. Ok. Voy a hablar hoy del conflicto armado ruso-ucraniano en el nuevo orden mundial del siglo XXI. Me parece importante señalar que el episodio bélico entre Rusia y Ucrania, tras la invasión, en territorio ucraniano del 24 de febrero del 22, se inscribe en un conflicto regional que data su origen en 2014, pero que podría ser parte de un conflicto más dilatado, en el cual la crisis de la economía global y de la hegemonía mundial de los Estados Unidos es ya latente desde el último cuarto de siglo del siglo XX.
Y la pregunta de investigación básica desde donde partimos es, ¿el conflicto ruso-ucraniano refleja este reordenamiento político, económico a escala mundial que parece gestarse en el siglo XXI? Me parece importante señalar, aquí lo voy a apuntar para que lo puedan ver también en mis notas, lo decía bien Olga en las palabras introductorias que dábamos, ¿desde dónde parto? Parto desde la teoría del sistema mundial capitalista, que constituyen uno de los ámbitos de investigación más ricos, dinámicos y estimulantes en los que se ha implicado el marxismo en estos últimos años. Esta propuesta encuadra los términos del problema a través de un método de investigación que utiliza la misma categoría derivada, pero no únicamente de la tradición marxista. Aquí vamos a encontrar la teoría del sistema mundo capitalista como unidad nodal de análisis, modo de producción, centro-periferia, intercambio desigual y hegemonía. Y bueno, esto me parecía importante señalarlo, derivado del hecho de que la hipótesis de trabajo que tengo en, esta exposición es el conflicto entre Rusia y Ucrania es parte de este ordenamiento político económico mundial del siglo XXI, en el cual se puede vislumbrar esta transición hegemónica en curso desde los Estados Unidos hasta China, y con un objetivo que es reflexionar en torno a este conflicto como parte de los nuevos equilibrios político-económico mundial del siglo XXI. Voy a dividir esta ponencia en cuatro, digamos, apartados. En el primer apartado voy a hablar del orden mundial del siglo XXI, la aproximación más teórica desde la sociología política, las relaciones internacionales y la economía política internacional. En segundo lugar, hablaré de una región en disputa, que es la región en la cual en este momento se está disputando esta guerra entre Rusia y Ucrania, que se encuentra, en mi consideración, una disputa mucho más grande entre Estados Unidos y China. Y para concluir, con un apartado que lo denominé hacia un nuevo orden mundial, y finalmente para llegar a unas conclusiones finales. Me gusta mucho partir desde Robert Koch cuando utiliza la idea del orden mundial para dar cuenta de estos patrones particulares de las relaciones de poder que han durado desde el tiempo. ¿Y qué es este orden mundial? Es un orden que permanece estable cuando una potencia hegemónica logra imponer una serie de reglas, que son los regímenes, en el sistema interestatal e interempresarial que le otorgan ventaja competitiva, tal cual han señalado ya señalaron desde hace muchos años Immanuel Wallerstein y Kindelberger. Cuando esa hegemonía se erosiona, las ideas normativas que la sostienen se desacreditan y comienza un periodo de conflicto y cambio estructural que dan paso a órdenes mundiales alternativos. Stelle Hoffman también ha señalado que un orden mundial también sería que el Estado en el que se refrenan la violencia, la crisis económica, es decir, un estado de moderación entre los actores del sistema. Y en consecuencia, digamos, este fin de un orden mundial conllevaría a un repunte de la violencia y a la agudización de la crisis económica a escala mundial. Y por eso también me parece importante partir del concepto gramsciano de hegemonía que utiliza Giovanni Arrighi en distintos textos desde el largo siglo XX hasta Adam Smith en Beijing, donde sugiere que la pérdida de consenso de los Estados Unidos en el mundo, que ya lleva bastantes décadas, había dado paso a lo que Ranajit Hua denominaba una dominación sin hegemonía. Si quieren, luego podemos regresar un poco a este concepto gramsciano que utiliza Giovanni Arrighi sobre la hegemonía. De acuerdo a Tino Borono, lo que comentábamos Agustín Espataro y yo en un libro que les aconsejo leer que se llama Siglo XXI, la economía del terror, el siglo XXI vive la militarización del sistema internacional, una creciente tendencia a recurrir a la violencia para preservar al orden mundial delineado por los Estados Unidos desde la segunda mitad del siglo XX. Aquí, haciendo una breve, digamos, síntesis, acuérdense que hemos pasado ya por distintas transiciones hegemónicas, desde, digamos, Holanda hacia Inglaterra, o Países Bajos hacia Inglaterra, de Inglaterra hacia Estados Unidos, acuérdense de Holanda a Inglaterra, acuérdense de Westfalia en 1648, de Inglaterra a Estados Unidos el consenso de la ONU después del segundo conflicto bélico mundial, y hoy se está gestando desde distintas décadas esta nueva transición hegemónica que para muchos veían el ascenso pacífico de China, y en el cual este ascenso pacífico se da en un contexto en el cual el recurso a la violencia por parte de distintos actores es cada vez más recurrente. No es solamente la guerra ruso-ucraniana, sino tenemos muchos más conflictos a lo largo y ancho del mundo por los recursos naturales, y nada más que la guerra ruso-ucraniana
representa, digamos, esta situación. Para poder entender la alianza Rusia-China, tenemos que entender el nuevo proyecto de Belt and Road Initiative, y por el caso de América Latina, nosotros no pudimos entender la relación que China tiene con América Latina sin entender el gran, la gran alianza que tiene con Rusia, que lo consideran como una hermana. Acuérdense las declaraciones en los Juegos Olímpicos Invernales, justo antes de la invasión de Rusia a Ucrania, donde el presidente Xi Jinping también invitó a solamente algunas personalidades claves en este nuevo reordenamiento global, que eran justamente el presidente Vladimir Putin de América Latina, estuvieron el presidente Fernández de Argentina y el presidente Díaz-Canel de Cuba. Y eso es muy importante para poder ver cómo se está reconfigurando lo que se está comentando. Quiero también hablar que cada transición hegemónica ha significado un periodo de caos sistémico. Y en ese sentido, volviendo a las notas que le presentaba, desde una perspectiva macrohistórica, el concepto de caos sistémico, acuñado por los teóricos y analistas del sistema mundo capitalista, permite caracterizar cierta fase de cambio cíclico, evolutivo y estructural propio del capitalismo como sistema histórico. Tanto Ricci como Wallerstein señalan que se trata de una situación en la cual los marcos institucionales del capitalismo no logran neutralizar las rivalidades interestatales, la competición entre empresas, los conflictos sociales y la nueva configuración de poder. Con esto, ¿a qué me quiero referir? Primero que este caos sistémico no es nuevo, se ha vivido en distintos momentos de la transición hegemónica, y sin embargo, cuando el modelo hegemónico global entra en una profunda crisis y afecta de forma directa toda la estructura económica, sea ella política, social y cultural del mundo, mientras un nuevo tipo de orden va surgiendo intersticialmente bajo el liderazgo efectivo de una nueva potencia que aspira a la hegemonía mundial. Esto es fundamental porque, bueno, aquí pueden ver también todo el pensamiento gramsciano en este párrafo, en el cual entre un mundo que no acaba de morir y otro que no logran hacer, los demonios están sueltos, y en ese sentido de reconfiguración podemos ver distintas, características que en parte se repiten y en parte asumen características coyunturales derivado también de la situación que vive el mismo sistema de acumulación capitalista en la actualidad. En la confrontación entre el Estado dominante contra el Estado en ascenso, las búsquedas de sus respectivos aliados convierten a las regiones del mundo en terreno de disputa económica, militar o diplomática, hasta que uno de los bandos logre establecer un nuevo orden mundial. Dada esta perspectiva teórica en cómo encuadrar el conflicto de Rusia-Ucrania en esta transición hegemónica, di una síntesis a grandes pinceladas para poder hacerles presentes un poco desde dónde parto y qué quiero entender por transición hegemónica. Vamos a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de una región en disputa. Bueno, aquí podemos ver justamente la evolución territorial de Ucrania desde 1922 hasta 1954. Pueden ver como, por ejemplo, la parte de Crimea, que la parte en este momento más contesa, fue anexada a Ucrania solamente en 1954, que fue dada de Rusia a Ucrania, dentro de la entonces Unión Soviética. Y en la siguiente pueden ver también el mapa lingüístico de Ucrania, en el cual se pueden dar cuenta de cómo la parte rusa juega un papel determinante, sobre todo en las regiones de Luhansk y del Donbass, que son esas regiones que han pedido, proclamarse como repúblicas independientes. Y si se fijan aquí en el oeste, también hay otra región que está en Moldavia, que es la Transnistria, que es otra región de Moldavia que en este momento hay una fuerte presencia rusa y que quiere también independizarse de Moldavia. Y bueno, lo que apunta es a una escalada de este conflicto. También podemos ver desde las elecciones parlamentarias de 2012 cuáles son el voto mayoritario por el partido de la región de prorrusos, el voto mayoritario por la derecha, extrema derecha, y el voto mayoritario para la democracia cristiana. Puede dar cuenta un poco de la división política que ha vivido Ucrania, que va mucho más antes de, el golpe. Esto puede ser el antecedente al golpe que le hacen al presidente Lukashenko en 2014, que luego muchas de las, como Netflix, de estas
emisoras se consideran como un golpe para la democracia, pero en realidad es una disputa enorme entre Rusia y la OTAN, vamos a ver por qué, en el cual, por un lado hay una parte de Ucrania que quiere irse hacia Europa, por el otro lado está toda la parte de Rusia que quiere irse hacia Rusia. ¿Cómo podemos entender, para dar un poco de manera también rápida, este conflicto? Hay manifestaciones de Euromaidán o Revolución de la Dignidad, de la que les hablaba, de índole europeísta nacionalista, en noviembre de 2003 en Kiev. Debido a la suspensión del acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea, los opositores toman la rienda del país y ocupan irregularmente las principales instituciones. La Rada Suprema, que es el Parlamento, tomó el control del país en ausencia de buena parte de sus miembros, y Alexander Turchinov asumió la coordinación del gobierno y la presidencia del Parlamento, cayendo así el gobierno del filo ruso Viktor Yanukovych, como les decía anteriormente. Rusia no reconoce este gobierno como autoridad legítima de Ucrania y declara que lo que ha ocurrido es un golpe de Estado. Y a partir de entonces, residentes de la mitad suroriental de Ucrania se manifiestan en contra del nuevo gobierno de Kiev. La crisis de Crimea del 14 es el otro elemento importante, cuando el gobierno regional, a través de un referéndum separatista, se manifiesta sobre el estatus político de esta región. Hay fuerzas armadas rusas que se despliegan en la península de Crimea con el objetivo de garantizar la integridad de los ucranianos. Y el 17 de mayo viene proclamada esta República de Crimea, que fue aprobada la adhesión a Rusia. Esto claramente fue rechazado por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países, aunque fue apoyado por Bielorrusia, Corea del Norte, Siria y Venezuela, y la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 68-262, rechazó esta incorporación de Crimea. Hay un repliegue de las tropas ucranianas, aunque Ucrania considera Crimea como parte de su territorio de jure, aunque hoy Zelensky acaba de decir que puede Ucrania en este momento puede poner de lado el caso de Crimea para llegar a una paz. Crimea, ¿por qué? Crimea es fundamental en términos del gas y del petróleo en esa parte de Europa y claramente es una región en disputa también por los recursos naturales y por lo que puede significar para Rusia y también para la Unión Europea. Aquí pueden ver en este mapa, es una región histórica y bueno, aquí pueden ver también un tercer elemento de esta, digamos, el cronograma es la guerra del Donbass, que comienza en el 2014, en abril, cuando el gobierno interino de Ucrania inició un operativo militar contra los grupos armados rusos que llegaron al este de Ucrania tras la anexión de Crimea y se realizaron distintos referéndums, tanto en el Donetsk como en Luhansk, por parte de los separatistas. Y en 2015 se anunció la disolución del proyecto de la Nueva Rusia, que quería conformar una confederación con las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, que eran de mayoría étnica, como han visto en las anteriores diapositivas, de mayoría étnica, digamos, rusa. Aquí pueden ver lo que estábamos comentando, cuando Rusia anexa Crimea en 2014, las áreas separatistas, y en este momento la ciudad en la cual están viviendo más el ataque de Rusia hacia el territorio ucraniano. Finalmente está la firma de los dos protocolos, Minsk 1 y Minsk 2, en el 14, tanto por Rusia y Ucrania, para poner fin a esta supuesta a esta guerra en el Donetsk y en el Luhansk. En el 15 se firma también este acuerdo Minsk 2, en el cual participan Alemania, Francia, Rusia y Ucrania. Y en el 21, el presidente ruso Vladimir Putin denunció la expansión de la presencia de la OTAN en Ucrania como una amenaza para Rusia y pide a Biden garantía jurídica de que la OTAN no se expandirá más hacia el este. ¿Qué me refiero con esto? Vean esta gráfica. Uno de los motivos principales, de hecho, una de las notas de hoy en todos los periódicos globales, es el hecho de que Finlandia quiere entrar a ser parte de la OTAN. Fíjense, en 1985, durante la Guerra Fría, en verde los países que eran de la OTAN y en amarillo los países que eran parte del Pacto de Varsovia. En el 91, después de la disolución de la URSS. Y fíjense en 2022 el avance de la OTAN. Prácticamente la OTAN está colindando ya con Rusia y si se considera que Finlandia quiere ser parte también de la OTAN, Rusia va a tener igual todo el armamento, todas las armas de la OTAN a sus puertas. Pasamos a este tercer punto, que es el punto en el cual vamos a entender cómo vamos hacia un nuevo orden mundial. La situación entre Rusia y Ucrania se agrava cuando el presidente Putin reconoce a estas autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Luhansk, lanzando esta operación especial militar y para proteger a estas personas de origen ruso. Y tras este recrudecimiento de las acciones, el gobierno ucraniano utilizó el término de batalla por el Donbass para referirse a su propia ofensiva. Ha habido
como todas las guerras, víctimas por ambos lados, y ha habido también brigadas nacionales e internacionales, quiero decir, que han ido a Ucrania. Aquí pueden ver ustedes en este momento cuáles son las zonas más, digamos, golpeadas. Y bueno, también esta noticia de hace un par de días, las nuevas autoridades de la ciudad de Jersón, que fue conquistada por Rusia, anunciaron su intención de no autoproclamarse como república independiente, como lo hicieron Donetsk y Luhansk, sino que quieren solicitar su incorporación a Rusia, lo cual también, digamos, complica la situación y toda la diplomacia, porque hay que decirlo, uno de los grandes perdedores es la diplomacia global en este conflicto, que refleja, como le vuelvo a decir, un conflicto que va mucho más allá de esta guerra entre Rusia y Ucrania, sino es una guerra, como vamos a ver más adelante, entre China y Estados Unidos, en términos de quién es el hegemón en este momento. ¿Cuál ha sido la respuesta de Occidente? Se decía en la presentación un poco lo que se ha hecho. La Unión Europea dispuso la creación de una célula encargada de coordinar la compra de armamento para sostener el gobierno ucraniano frente al ataque ruso. Ya desde antes, imagínense, de la invasión de Rusia, en el diciembre del 21, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos proporcionó a Ucrania 60 millones de dólares de ayuda militar. Y en febrero del 22, el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, autorizó otros 350 millones de dólares en apoyo militar para la defensa de Ucrania. Esto antes de la invasión de Rusia. Esta pueden ver las sanciones contra Rusia desde el 23, el 25 de febrero hasta el 4 de mayo. Hasta que está la ascensión al jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Y bueno, aquí pueden ver también las resoluciones también por parte de la ONU y bueno, qué se está haciendo a nivel global por parte de las potencias occidentales para, digamos, poner sanciones a Rusia. Aquí ven la respuesta de las Naciones Unidas también. Hay varias resoluciones a favor, en contra. Y como pueden ver, se abstienen sobre todo aquellos países en amarillo que tienen un vínculo muy fuerte con China y también refleja la presencia de The Belt and Road Initiative a nivel global en estas regiones del mundo. Los objetivos enunciados para justificar estas sanciones en contra de Rusia fueron debilitar su economía y minar el apoyo político de la población al presidente Putin. No obstante, Biden, que atraviesa también una crisis de popularidad doméstica, reconoció que las sanciones tienen como objetivo unificar a Occidente o al mundo libre con una fuerte retórica de guerra fría, a pesar de que los europeos están asumiendo los mayores costos económicos de la guerra. Y esta intervención militar de Rusia en Ucrania ha delineado una profunda división del mundo. Por un lado está el bloque G7+, los grandes deudores, los llamos, y por otro lado el bloque BRICS+, los nuevos productores, como define Salerno en marzo del 22, justamente entre los nuevos grandes deudores y los nuevos grandes productores a nivel global. Este agravamiento de la crisis en torno a Ucrania con la invasión rusa para China resulta incómoda. Beijing proclama el respeto a la soberanía e integridad territorial como pilares básicos de su política exterior. China, por ejemplo, no reconoció la anexión de Crimea en 2014 ni tampoco piensa hacerlo con respecto al Donetsk y a Luhansk. El gobierno chino teme de dar un paso falso en ese terreno al justificar algún día que las potencias occidentales opten por el reconocimiento de Taiwán como un país soberano. Acuérdense que una de las políticas exteriores de China ha sido el no reconocimiento de Taiwán como China. Aquí hay una historia larga desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que hasta mediados, casi final de los 50, principios de los 60, Taiwán era el que ocupaba el lugar de China en el Consejo de Seguridad y luego con la resolución de la ONU, China, digamos, recuperó ese rol importante dentro del sistema ONU. Pero bueno, una de las cosas que pide China dentro de sus políticas comerciales y económicas es el reconocimiento de una zona de China a nivel global. Beijing se ha mostrado más cercano a la tesis del Kremlin, dando sustento a su reclamo de que la seguridad debe ser indivisible, culpando a Washington de desestabilizar la zona y a los países occidentales en general de desinterés en la aplicación efectiva de los acuerdos de Minsk. China claramente no desafiará las sanciones impuestas a Rusia, pero parece optar por otras alternativas que no supongan un enfrentamiento directo con Occidente, con medidas que mitiguen el impacto de aquellas, quizás recurriendo a las compras de energéticos, que es la principal fuente de riqueza de Moscú. Acuérdense que también los dos grandes gasoductos que van de Rusia, el Siberia, y el otro que en este momento se me escapa el nombre, que van de Rusia hacia Europa, ya fueron cortados, no solo por parte de las sanciones
de que en este momento también hay un gran tema sobre si no comprar el gas y el petróleo ruso y si comprarlo nada más en rublos, como dice Putin. Pero también lo que está haciendo China es hacer que el gas ruso vaya hacia China con la construcción de grandes gasoductos que permitan también fortalecer este eje ruso-chino como uno de los ejes más importantes en esta transición económica global. Aquí pueden ver, por ejemplo, el aumento del comercio entre Rusia y China de 2010 a 2021. Se pueden dar cuenta del aumento comercial en exportaciones e importaciones, que es tremendo. Pueden ver los principales destinos de exportación hasta noviembre del 2021 de Rusia, que es China, para darse cuenta de que no solo es una alianza política, sino también es comercial. Y también esto es algo que hay que reflexionar y que muchos analistas internacionales que se ocupan también de este tema de transición han ido comentando. Las sanciones incluyen el bloqueo de ciertos bancos rusos en el sistema interbancario SWIFT y además el bloqueo de cerca de mitad de la reserva del Banco Central de Rusia, que estamos hablando de 630 billones en moneda internacional de oro. El uso de la red SWIFT para transacciones interbancarias interregionales y el uso de chips como principal cámara de compensación internacional para esa transacción de alto valor en dólares son los mecanismos que actúan de manera monopólica y como una herramienta crucial de la hegemonía estadounidense en la economía global. Aquí le doy una referencia, dos grandes autores, Panich y Chintin, analizaban como pérdida de la hegemonía de Estados Unidos el fin del dólar como moneda hegemónica global. Y pueden verse, sobre todo con lo que voy a señalar a continuación, como eso sí puede tener un efecto importante en los próximos años, ya por ejemplo con respecto a América Latina, por ejemplo Chile, que es uno de los tres países que tiene acuerdo de libre comercio con China, ya permite transacciones en yuan, por ejemplo, en América Latina, en su país, lo cual es muy interesante. El bloqueo de Rusia al sistema interbancario tradicional podría generar una aceleración de su aproximación con China, que desde hace tiempo ha intentado desvincularse de la hegemonía financiera de los Estados Unidos y de su sistema de pago internacional CHIPS. Desde octubre de 2015 entró en funcionamiento el sistema interbancario de pago de China, que se llama CHIPS igual, sin la H, y que se encuentra en expansión, significa Cross Border Interbank Payment System, y según el periódico estatal chino, Jiefang Daily, en 2021 hubo un aumento de operaciones en estos CHIPS, que es este Cross Border Interbank Payment System, del 75% con relación a 2020. Es decir, estamos hablando de cerca de 80 trillones de yuanes, es decir, 12.68 trillones de dólares en transacciones envolviendo instituciones financieras de 103 países del mundo. Imagínense la gran cantidad de dinero que se ha desplegado en ese sentido. En una visita reciente a India, el ministro Sergei Lavrov, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo que Rusia ha desarrollado un sistema para participar en el comercio de monedas nacionales con países como la India para evitar el dólar estadounidense. Si otro país acepta sus condiciones, Rusia estaría creando nueva demanda de rublos en el mundo que daría valor a esta moneda, aunque por el momento el proyecto no tiene buena perspectiva, aunque sí es verdad que varios países europeos han empezado a comprar, sobre todo para este segundo semestre 2022, gas y petróleo en rublos, tal como Putin señaló y les impuso. Actualmente Rusia está aislada financieramente y los europeos, que son sus mejores clientes, están reduciendo tan rápido como puedan su dependencia de petróleo y productos rusos. El caso de Alemania es un caso de análisis que si quieres os aconsejo ir a leer cómo están intentando, quitar la dependencia con el gas ruso. Para ahora, el Banco Central ruso sostiene artificialmente el valor del rublo al obligar la conversión de los pagos de gas en esa moneda y generando así la demanda de que esa divisa ya no tiene. Por ejemplo, hoy salió una nota muy interesante en el Instituto de Ciencias Políticas Internacionales de Italia, ISPI de Milán, en el cual a través del gas, el petróleo de Algeria y, o de lo que se considera como la zona MENA, que es toda esta área de Oriente Medio y Norte de África, quieren sustituir, digamos, esta transacción, de esta parte de gas que llega de Rusia hacia Europa. Claro, eso significa también una inversión fuerte y grandísima en infraestructura, en gasducto y oleoductos. No obstante, con la exigencia de comerciar en rublos, Rusia podría estar delineando un nuevo bloque económico donde el dólar ya no sea la moneda de referencia, cortando así en buena medida los lazos financieros con Occidente y acelerando la caída del dólar como moneda de reserva de valor por excelencia. Acuérdense lo que decía de Panich y Chintin en este texto muy importante sobre el tema de la caída de la hegemonía del dólar como moneda hegemónica global. Y para darle otro dato sobre la importancia de esa transición hegemónica, toda la relación que tiene China con Irán, en el cual se usan yuan para hacer transacciones en torno al petróleo,
lo cual Irán tiene grandes yacimientos de petróleo y que eso, claro, está causando graves problemas igual a los mismos Estados Unidos. El diseño de un nuevo sistema monetario financiero a través de una asociación entre la Eurasia Economic Union y China, sin basar por el dólar estadounidense, parece ser una alternativa clara al consenso de Washington y muy cercana a la necesidad del sur global. ¿Qué podríamos concluir de todo esto? Y me disculpo para ir metiendo distintas temáticas y no centrarme nada más en un conflicto militar, sino hacer ver este conflicto militar como algo más grande dentro de un proceso de transición hegemónica y de los cuales ya se dijo el enfriamiento de la relación entre China y Estados Unidos ya viene desde la época de Trump, no es algo nuevo con Joe Biden. La dinámica de acumulación capitalista en el siglo XXI parece seguir la lógica de la transición hegemónica anterior, es como les decía al principio de esta conferencia, caracterizada por ser caóticas, cargada de violencia, de incertidumbre, y haciendo que toda sucesión siga un patrón de dominio absoluto de la hegemonía de turno con el objetivo de evitar un orden naciente en el mayor tiempo posible. De acuerdo con Attilio Borón, esto ha llevado a la militarización del sistema internacional y una creciente tendencia a recurrir a la violencia para preservar la orden mundial delineado por los Estados Unidos. O como comentábamos Pataro y yo en 2016, las guerras alimentan a esta nueva acumulación capitalista, son como uno de los elementos centrales de la acumulación y sobre todo en pro de acapararse la mayor parte de recursos naturales en este momento en el cual el gas y el petróleo escasean. Se podría restaurar también un paralelismo político entre, por ejemplo, lo que Putin intenta imponer a la OTAN con el fracaso de la negociación del ARCA, frenada por los gobiernos progresistas latinoamericanos, encabezados por Chávez, Lula da Silva y Kirchner, y con la parálisis también del Trans-Pacific Partnership frente a la Constitución. Acuérdense de esto, que es algo que lo van a escuchar con mucha más fuerza en los próximos años y que ahora tiene un papel muy importante, que la Asociación Económica Integral Regional, RECEP, que viene impulsada por China en el Pacífico Oriental, que es un reflejo de la erosión de la hegemonía mundial de los Estados Unidos. Estos casos dan cuenta de la incapacidad de los Estados Unidos por imponer su voluntad y su orden en el mundo, esa dominación sin hegemonía, mientras que China va ganando terreno como líder de un nuevo régimen de cooperación sur-sur. ¿Qué significa dominación sin hegemonía? Acuérdate que hegemonía también significa consenso, ya no hay un consenso en torno a la hegemonía de Estados Unidos. Lo que hace Estados Unidos ahora es imponer su dominación a través de la fuerza militar. Es evidente que a largo plazo no sería posible, quitar a Rusia del sistema internacional, por la que la combinación entre las sanciones y la adhesión de las instituciones financieras rusas al sistema internacional de pago de China contribuirá seguramente al fortalecimiento de un sistema financiero alternativo al hegemónico dominado de los Estados Unidos. Hay que ir mucho más allá de que es Estados Unidos y Europa. El mundo tiene muchas más áreas interesantes y muchas más, con muchas más características que hay que ir analizando y ir viendo cómo se van constituyendo. Esto terminará uniendo aún más a las economías de Rusia y China, como les mostraba no solamente en las gráficas anteriores, sino esto que está sucediendo va todavía a unir más, así como a otros países del sur global, vean lo que está haciendo India, por ejemplo, en este momento, poniendo en peligro el futuro del dólar estadounidense como moneda de reserva de esos países en el corto plazo y agudizando y acelerando la crisis de la hegemonía mundial de los Estados Unidos. Bueno, esto sería todo. Aquí les dejo también una serie de referencias, tanto teóricas como periodísticas, que les pueden servir también para ir, analizar esta temática que a mí, en lo personal, me fascina y que creo que es fundamental para poder entender el conflicto de Rusia-Ucrania, pero para poder entender otro conflicto a lo largo y ancho del mundo. Creo que cumplí, José, con el tiempo, 40 minutos, y bueno, me gustaría recibir sus preguntas, comentarios, críticas. De esto se trata al final a cabo en la presentación de una ponencia. Muchísimas gracias por la invitación y por también la amabilidad de escucharme durante estos 40 minutos. Gracias. Muchas gracias, Giuseppe, por la ponencia que acabas de compartir con nosotros. Lo que seguiría ahora para la cátedra sería la lectura de las preguntas y abrir un poco el debate. Les recuerdo que pueden poner tanto sus preguntas en el chat de Facebook Live como acá en Zoom, para los que están acá en Zoom. No sé si alguien tiene una pregunta de los que estemos aquí presentes en Zoom.
Una pregunta, Gerard. Adelante, Olga. Sí, Giuseppe, ponías en una de las diapositivas una relación, digamos, de idiomas maternos. Me interesaría mucho si tuvieras algunos otros elementos que nos pudieras aportar con relación también a esa configuración de pueblos y este conflicto, digamos, que hay, que tiene que ver también con esa composición, digamos, de identidades territoriales y expresiones, digamos, identitarias que hay en la región. Claro, sí, como les decía anteriormente, y gracias Olga, el hecho que estamos hablando de una región en disputa no es un hecho nuevo, sino si lo analizamos con una perspectiva histórica podemos ver, y si puedo compartir otra vez, ¿verdad? La pantalla para que lo puedan ver. No sé qué hice. Ok, a ver. Aquí está. Si ven este mapa, aquí pueden ver, por ejemplo, la evolución del territorio ucraniano. En 1922, esta es la República Socialista Soviética de Ucrania. En el 1939 se le añade esta parte a, digamos, al oeste, que es la que colinda con la Transnistria, con, digamos, con Polonia, más que nada. Esto es justo antes de la guerra. Es después, claramente, del Pacto Molotov-Ribbentrop, en el cual los nazis y los soviéticos dividen esta parte de la Europa del Este. En el 40 también Rumania cede a esta parte que puede ver en marrón, que es la Transnistria. En el 45 también hay Hungría, también cede esta parte que pueden ver de color más, digamos, rosado. Y en el 48, en el 54 se cede también esta parte de la Crimea. Esto nos lleva a dos cosas, a lo que decía Olga. Primero, hacer ver que es un melting pot hay una fuerte presencia de población filorrusa, tanto en el oeste como en otras partes de Ucrania. Pero sí, y lo podemos ver también desde el punto de vista político en las elecciones de 2012, justo antes del golpe que le hacen a Yanukovych, presidente filorruso, que más que acercarse a la Unión Europea, se quería acercar a Rusia. Y podemos ver cómo estamos en una región completamente en disputa, tanto desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de los recursos naturales. Lo que Crimea, por ejemplo, representa, sea para Rusia como Ucrania, Unión Europea, en términos de recursos naturales, de como puerto para llegar rápido también al Mediterráneo. Acuérdense que de Rusia hasta Turquía también hay la construcción de otro gasoducto importante. Y bueno, por eso, si ustedes se fijan en este otro mapa, pueden ir viendo cuáles son las ciudades en las cuales se está atacando, y son las ciudades donde hay presencia rusa fuerte, bueno, la capital claramente, que es Kiev, y esto es el otro elemento clave, Olga, que es la expansión de la OTAN de 1985 a 2022, en el cual ya se pone ya a las puertas de Rusia. Esto es un polverín que existe desde hace décadas y que no es nuevo, pero que, vuelvo a decir, refleja no solamente una región en disputa entre Rusia y Ucrania, sino refleja una región en disputa desde el fin de la Unión Soviética entre estas dos grandes potencias. Nosotros estamos acostumbrados a la guerra de China como que es algo de los últimos años. En realidad, China está construyendo la potencia de que tiene 4.500 años y tiene un objetivo bien establecido para llegar en 2050 a ser la primera potencia a nivel global. Y no lo digo como chinófilo, lo estoy hablando, no soy chinófilo para nada, nada más como analista, cientista social, le estoy haciendo entender un poco que este conflicto se requiere. En disputa también es parte de un conflicto más grande en la alianza con China. No sé si fue bastante claro, Olga. No, muchas gracias. Sí, es que es un tema importante y que no siempre, digamos, se aborda. Muchas gracias, Giuseppe. Sí, de nada. Adelante, Ángel.
Muchas gracias. Primero, felicitaciones. Excelente conferencia, muy clarificadora en muchos aspectos sobre lo que supone este conflicto. Mi pregunta concreta es la siguiente. Si no escuché mal, en algún momento explicó del sostenimiento artificial del rublo y que cada vez vemos en su relación con el dólar está bajando. Pero me llama la atención que Bloomberg ya está reconociendo también que existe esta diferencia en cuanto al cambio de tener 147 rublos por dólar el 24 de febrero a estar a 63.70 el día de hoy. Lo dice Bloomberg. Mi pregunta concreta es la siguiente. ¿Qué pasó con estas monedas, relación dólar, euro y rublo? Cuando si uno, por ejemplo, y lo pueden hacer las compañeras y compañeros, buscan cambio quetzal dólar hoy o quetzal euro hoy, verán que han bajado estas monedas. ¿Cómo explicamos este aspecto? Por favor, si fuera tan amable, gracias. Sí, bueno, es un tema complejo, pero puedo dar una respuesta en pocos minutos. El tema, estamos viviendo una crisis del capitalismo que va mucho más allá de la guerra o de esa transición hegemónica entre China y Estados Unidos y que se ha agudizado en distintos conflictos desde el 2008 con la crisis económica y que luego ha llegado en distintas partes del mundo en tiempos diferentes, como en América Latina llegó a partir del 2012-2013. Y eso conlleva, aunado a la pandemia que vivimos, los años, lo que usted decía hoy, justamente antes de la presentación, a este encierro, a un proceso inflacionario que es presente en todo el mundo. Hablamos de una inflación superior al 8%, era desde hace 40 años que esto no sucede. Aunado a ello, si consideramos el caso de Rusia con Estados Unidos, el dólar respecto al rublo, el rublo se depreció hasta 147, me parece, como decía usted, está ahora 63 hoy como referencia de Bloomberg. También hay un sostenimiento artificial de rublo en este momento, derivado de que todos los países que quieren comprar gas a Rusia lo tienen que hacer en rublos. Si los países no están poniendo de acuerdo por las sanciones, tiene que comprar en rublos, si no, Rusia no le da dinero. Porque por otro lado, Estados Unidos y la Unión Europea han congelado todo el dinero que tenía Rusia en dólares, que son miles de millones de dólares. Otro tema ahí importante es dónde se dan esas transacciones. Como le decía, había un dado, ahí en 2021 hubo nada más 12,68 trillones de dólares. Es una cifra inmensa en la que participaron 103 países en ese sistema chips, que es el sistema chino, que no existe, que existe desde ya el 2015, desde hace unos años. ¿Con esto a qué me refiero? Me refiero que estamos viendo una transición hegemónica no solo en lo político, sino también en lo económico, también en lo cultural. Ustedes fíjense, por ejemplo, y esto a lo mejor no sé si todos sepan, el aumento de los institutos confucios en América Latina, en otras partes del mundo, que ha sido, digamos, exponencial a lo largo de los últimos años. Entonces, en este contexto, mi perspectiva es que la caída del dólar como moneda hegemónica no es algo de ahora, ya lleva décadas. Se ha ido ahora, acuciando esta caída, sobre todo derivado del proyecto del Belt and Road Initiative, con el cual China ya conversa yuan con muchísimos países a nivel global, creando un sistema alternativo. Es decir, en términos gramsciano, lo que está haciendo China es parte del sistema multilateral actual y participa con fuerza en el sistema multilateral actual, pero al mismo tiempo está creando sus propios mecanismos político, económico y financiero. Y eso es lo interesante en una transición hegemónica. Y en ese sentido, vemos como las monedas chocan, porque también hay un sostenimiento, digamos, artificial del yuan respecto al dólar que usan los políticos chinos para sus propios intereses. China entró a la OMC en 2001 y pasaron varios años para que China fuera considerada economía capitalista, pero también China juega mucho con eso y bueno, igual que lo hace Estados Unidos con sus propias agencias de rating. Moody, Standard & Poor's, que en mi opinión son los más criminales que pueden, digamos, causar pérdidas no solamente económicas, financieras, sino en vidas humanas a varios países pobres del mundo. Bueno, esto diría yo un poco de esa situación, que es mucho más compleja y que, bueno, en términos técnicos también tendrá sus propias connotaciones más específicas.
Gracias, gracias, Giuseppe. Nos hacen llegar más preguntas por medio del chat de Facebook. Te las voy a leer conforme van llegando y a lo mejor les puedas dar una respuesta. Lucy Gatica pregunta que ¿cuáles serán los efectos para América Latina en medio de esta conflictividad? Bueno, América Latina no vive solamente los efectos de la crisis Rusia-Ucrania, vive los efectos de la pandemia, como decía antes, vive los efectos de esta inflación que va a durar hasta, por lo menos, hasta todo el 2023. Y aunado a los niveles de desigualdad que han aumentado por la pandemia, va a haber todavía más, más pobres. Y la inflación, si no hay políticas económicas fuertes por parte, con intervención fuerte por parte del Estado, en mi opinión, muchos países van a tener serios problemas. Se comentaba ahora y no sabía, por ejemplo, lo que comentaba el director de la escuela sobre el caso de la gasolina, ¿cómo se llama? De este apoyo que dan a la gasolina, que se pedían 1,5 millones de quetzales, decía. Bueno, esto es un problema muy grave porque hay una crisis económica ya cada vez más fuerte y seguramente esta guerra puede ser una respuesta a esta crisis económica global y que en la vieja lógica, ustedes saben, las guerras son útiles para hacer refuncionar el sistema. Pero yo creo que más que hacer refuncionar el sistema, lo que está sucediendo es va a acelerar la transición hegemónica hacia Oriente. Les aconsejo de leer este texto de Giovanni Arrighi, Adam Smith en Beijing, es fabuloso. Le puede explicar también lo que él entiende a China en términos también económicos como nuevo líder global. Y lean también a Justin Ji-Fu Ling, este ex economista del Banco Mundial, que nos habla de la nueva economía estructural. Ustedes pueden ver desde la economía, desde el tema de la nueva economía estructural china, desde las relaciones internacionales, el tema del realismo político moral de China y del concepto de credibilidad estratégica, pueden ver cómo China ha ido construyendo este liderazgo y claramente América Latina va a tener efectos heterogéneos dependiendo de los gobernantes y de la manera, yo le puedo hablar en este texto geopolítica y geoeconomía, claramente no nos pudimos adelantar al conflicto chino-ucrania, vemos los casos de estudio con Colombia, con México, con los países andinos, con Brasil, con Argentina, y ahí pueden ver, más allá del conflicto ruso-ucrania, cuáles son los efectos para América Latina de esta relación de China con nuestro continente. Gracias, Giuseppe. También preguntan sobre la aparente neutralidad de China. Jorge Ramos pregunta que en relación a la guerra Rusia-Ucrania, ¿podría concluir pues esta aparente neutralidad de China en que Estados Unidos recupere su hegemonía mundial? Yo no creo que hay neutralidad de China. China son muy hábiles y nosotros no lo entendemos. China no es parte del sistema liberal, nunca lo ha sido. Y nosotros no entendemos los conceptos de chinos de política exterior, de democracia. Y por eso, si no tenemos los instrumentos para entenderlos, el occidente nunca va a poder, enfrentar hasta en términos conceptual a lo que China quiere posicionarse a nivel global. Y por ello es importante mencionar que China no tiene ninguna neutralidad. Acuérdense, desde Deng Xiaoping hasta Hu Jintao, China utilizó la política de los 23 caracteres, es decir, tener un perfil bajo. Desde Xi Jinping lo ha dejado y China ahora utiliza el concepto de tener un papel activo en las relaciones políticas y económicas globales. Y lo ha dicho tanto en su plan de planificación interna que tiene, como en su libro blanco, que es la forma en la cual ejerce su política exterior con cada región. Y China se proyecta como el líder global. Y digo, no tiene ninguna neutralidad, porque China te pide que reconozcas a una sola China y no reconozcas a Taiwán para tener relaciones comerciales y políticas con él. Y con esto ya he dicho todo. Ahora, una cosa es ser prudente y ser un buen jugador de ajedrez en esa transición hegemónica. Otra cosa es ser neutral, cosa que en mi opinión China no lo es. Y ahí ustedes ven las declaraciones de Wang, el secretario de Relaciones Exteriores de China, Wang Li, van a ver que no hay ninguna neutralidad, al contrario. Son declaraciones cada vez más fuertes hacia Rusia y hacia ese sistema interestatal, que es esa hipótesis que nuestro grupo de trabajo tiene, este nuevo sistema interestatal que China ha ido construyendo a lo largo de las últimas décadas.
Gracias, Giuseppe. También pregunta Fernando Alejandro Diegues sobre Crimea. En concreto, pregunta acerca de, dice, ¿cuál es la situación actual que vive Crimea? Ya que ellos, según los medios occidentales, en 2014 no estuvieron de acuerdo con la anexión a la Federación Rusa. Pregunta acerca de esto, de que si estuvieron o no de acuerdo con la anexión a Rusia, la población de Crimea. Bueno, la población de Crimea, como les decía, es filorrusa. La gran mayoría está de acuerdo a la anexión a Rusia. Claramente también hay que considerar que hay una minoría ucraniana. Pero toda esa parte de Crimea, y luego del Donbass y de Lukas, son territorios con bastante, con más del 60% de personas filorrusas. Nada más, bueno, lo digo acá, yo conocí al ex embajador de Ucrania en México. Él era un filorruso, me acuerdo, decía, su papá era, hasta tenía, me acuerdo, esa es una plática informal, lo digo aquí con, como chisme, como decimos en México. Él se sentía más ruso que ucraniano, cuando yo, por lo menos era mi percepción cuando yo lo escuchaba hablar. Pero eso para hacer entender, digamos, la gran constitución de etnias que conforman el territorio ucraniano, como lo decía, desde el punto de vista histórico, como se iba construyendo, y desde el punto de vista étnico-lingüístico. Bueno, yo no soy ni ucraniano ni ruso, pero es lo que he podido observar. Si aquí estuviera un ucraniano ruso, a lo mejor me podría contradecir o aportar más. Por otro lado, preguntan acerca del nacionalismo ucraniano y pues la adulación de héroes ucranianos como Stefan Bandera. Preguntan tu opinión acerca del nacionalismo ucraniano. Bueno, si ustedes pueden ver, se acuerdan del mapa parlamentario, pueden ver claramente como la democracia cristiana, que bueno, está el partido también de Zaleski, este cómico que se volvió político, también usó mucho esta extrema derecha para poder llegar al gobierno, y está este batallón Asnov, no sé cómo se pronuncia, que utiliza la bandera nazi, y esto está documentado. Y sobre todo son esos ataques que hacían a la región del Donbass y de Lukask. Ahora, pero quiero mencionar algo. Todas las guerras son malas. Aquí no se trata de estar ni con uno ni con otro. Lo que sí hay que mencionar, que sí es verdad que Ucrania ha vivido también como parte de cierto... Eso es otro análisis que había que ver. Ha vivido una parte de nacimiento, surgimiento y fortalecimiento de fuerzas de extrema derecha. Lo pueden ver, por ejemplo, en Hungría con Orbán. Lo puede ver en Polonia con Zaleski, lo pueden ver también en la misma Europa, en Italia con Meloni, Salvini, en Francia con Marine Le Pen, que perdió la segunda vuelta con Macron, lo puede ver en Austria. La extrema derecha y sobre todo en el este de Europa ha asumido un papel muy importante en las últimas décadas, pero extrema derecha xenófoba. Yo estuve en Polonia en 2016 y me acuerdo cómo la policía, por ejemplo, se iba en contra de las mujeres que luchaban a favor del aborto. Parecíamos haber regresado al siglo XV, en la Edad Media. Pero eso es lo que se vivía en Polonia, por ejemplo, en el 2015, en 2016, y lo viví yo con mis ojos. Gracias, Giuseppe. Fiambrusak pregunta... ¿Qué se sabe acerca del interés de las dos potencias, tanto de Rusia como Estados Unidos, en las reservas de plutonio y uranio en Ucrania? Bueno, ahí hubo, bien, aquí ahora estamos en preguntas mucho más específicas. Por lo que me acuerdo, antes de toda esta guerra, el hijo de Joe Biden tuvo una polémica muy fuerte sobre este tema, justamente en Ucrania. Claramente, y yo no digamos, trabajo tema de transición hegemónica, y el tema de la guerra ruso-ucraniana me interesa, y lo que puedo decir ya es que el tema de los recursos naturales es un eje fundamental, como le decía en la presentación, en esta nueva transición hegemónica, sobre todo en el uso de la guerra como elemento de fuerza para el mismo sistema de acumulación capitalista. También pregunta, en este caso, Tina Sandoval, ¿qué si con los bloqueos económicos que se han dado en el conflicto se podría llegar a una autarquía? ¿Cómo? No entendí, perdón, ¿puedes repetir? Pregunta Dina Sandoval que si con los bloqueos económicos que se han dado por el conflicto se podría llegar a una autarquía.
No creo. Yo creo que sanciones, primero hay que ver cómo los distintos países se pongan de acuerdo entre sí para que funcionen. Y en segundo lugar, hay respuestas, como les decía, tanto por parte de China sin intervenir directamente, sino apoyando a Rusia con todas las sanciones que algunos países le están dando. Pero de todas formas, es interesante ver cómo también el mundo se va moviendo y el ajedrez político se va moviendo a favor o en contra de alguna de las partes. Claramente, si ustedes van a Europa y escuchan a los medios de comunicación europeos, es interesante ver cómo hay toda una situación filo-ucraniana. Aquí, vuelvo a repetir, no se trata de estar a favor de Rusia o Ucrania, se trata de condenar cualquier tipo de guerra, pero lo que se trata es entender qué está pasando, digamos. Imagínense que de repente Rusia ponga en Ucrania, en México, misiles y todas las fuerzas armadas, que haría Estados Unidos. Y eso es lo que estaba haciendo la OTAN en las últimas décadas, armando todos esos países del este europeo, poniendo a la OTAN a las puertas de Rusia. Y por eso hay que ver cómo van a funcionar esas sanciones. En mi opinión, el consenso de la ONU está quebrado desde hace décadas y hay que ir viendo qué pasará en los próximos meses. Precisamente acerca de esto último que mencionas, pregunta Salvador Morales, que ¿en cuánto tiempo crees que acabará la guerra entre Rusia y Ucrania? No creo que se trate de en cuánto tiempo va a acabar. No es un día, un mes. Yo creo que Rusia tiene bien establecido la Crimea y que se reconozca al Donbass y a Lucas como repúblicas independientes y a la Transnistria que está en Moldavia. Hay que ver el perfil de China, que vuelvo a repetir, no es neutral, sino es un perfil más de prudencia en este momento. Hay que ver hasta dónde esa prudencia va a seguir. Y claramente, en mi opinión, es solamente la opinión de Giuseppe Lombrutto, el siguiente paso va a depender de cómo se van a dar estas relaciones entre China y Rusia en los próximos días y los próximos meses. Bueno, por otro lado, también preguntan en el chat de acá de Zoom, Mario Celada específicamente pregunta, dice, el conflicto Rusia-Ucrania pone de manifiesto la crisis de la hegemonía de Occidente, y deja ver en el horizonte la emergencia de la multipolaridad que representan no solo los BRICS, sino otros países no occidentales, fundamentalmente árabes. En ese sentido, desde una perspectiva prospectiva, ¿qué cambios en el mediano plazo se pueden visualizar en la arquitectura del orden mundial, más allá de la estructura financiera mundial, la FMI, BM, etcétera, sino en otras estructuras multilaterales globales, derechos humanos, militares, y qué efectos tendrían en los modelos imperiales en disputa? Sí, claro, es una pregunta de hecho muy interesante. En nuestro grupo de investigación hemos avanzado mucho sobre hacia la construcción de un nuevo régimen de cooperación sur chino que se base en tres elementos, Mario. En el diálogo político que China va a establecer con cada uno de los países y regiones del mundo, en los acuerdos comerciales y en una nueva forma de financiación que ya no se base justamente en la arquitectura, digamos, ordinaria que existe en este multilateralismo que nos llena la vida de las relaciones económicas, políticas, internacionales de las últimas 7-8 décadas. En el China ya lo está haciendo, ha ido construyendo paulatinamente distintas instituciones en el cual participan, ustedes no lo van a poder creer, pero participan la mayoría de los países a nivel global. Es muy interesante. Aquí Gramsci diría justamente que estamos frente a una transición hegemónica en el cual lo viejo todavía no logra morir, lo nuevo no logra nacer, pero China ya está poniendo los fundamentos y los pilares de todo ello, y les aconsejo mucho leer a los análisis de Rafael Domínguez Martín, profesor de la Universidad de Cantabria, que sobre esto, junto al grupo de investigación que con él coordino, se ha publicado en los últimos años. Olga Pérez pregunta también acá, dice, el movimiento migratorio es otra expresión dramática. ¿Qué papel juega esta transición económica, política y cultural en ello? Bueno, ese es un temazo. Las migraciones son expresiones mismas del resquebrajamiento de un sistema capitalista histórico en el cual para ver a algunos ricos hay miles y millones de pobres.
Y claramente las guerras y claramente las crisis acentúan estos flujos migratorios a lo largo y ancho del mundo. Hoy estamos viendo, por ejemplo, nos llama mucho la atención la crisis migratoria de Ucrania, pero si nosotros la comparamos, no se trata de ser que una es peor o otra mejor, pero si vemos la crisis migratoria centroamericana o si vemos la crisis migratoria que hay de Oriente Medio, de África hacia Europa, eso es espeluznante. Los números son cada vez más altos. Y lo conecto con una de las preguntas que se me hacía anteriormente. Tanto la pandemia como esta crisis del capitalismo y esta transición hegemónica han hecho que las desigualdades aumentan, la pobreza aumenta y paulatinamente van a aumentar estos flujos migratorios a lo ancho y a largo del mundo. Porque, repito, las migraciones también son expresiones mismo del mal funcionamiento y desquebrajamiento del sistema capitalista, de este modelo de acumulación capitalista. Pregunta Mario Sosa, que si se observa alguna alternativa en germen a la crisis y hegemonía capitalista e imperialista actual. Me refiero a una alternativa sistémica, dice. Sí, nosotros justamente, bueno, digo, me gusta esta dinámica, parece un examen doctoral muy interesante para reflexionar en altavoz. Nosotros justamente con Ada Cabrera hemos publicado varios temas en torno a la construcción de un nuevo sistema interestatal. Desde Westfalia hasta el consenso de la ONU, que significó el paso de Holanda a Inglaterra y luego de Inglaterra a Estados Unidos como hegemón, hoy estamos frente a un nuevo consenso chino en el cual justamente puede reconfigurar un nuevo orden interestatal en este momento intersticial de la globalización que estamos viviendo. Y eso puede apoyar esta tesis que estamos promoviendo y puede acelerarse mucho en los próximos años. Esto lo digo porque no se trata solo de hacer un análisis coyuntural, sino con perspectiva histórica, ver lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo en términos coyuntural en estos últimos meses parece estar acelerando algo que desde el punto de vista histórico de larga duración ya se estaba dando. Digamos, si nosotros vemos los procesos históricos como procesos de larga duración, podemos ver que la transición hegemónica de Estados Unidos a China que se estaba gestando parece acelerarse en estos últimos meses. Y por eso poner en jaque al ascenso pacífico de China, a esta hipótesis del ascenso pacífico, por distintos motivos. Uno, creo que la escasez de recursos naturales y que el mundo vive una nueva transición energética de recursos basados sobre petróleo, gas, carbón, llegar hasta ahora a esta transición energética de las renovables. Y entonces esto va a alimentar más guerras y todo ello puede alimentar y fomentar este nuevo orden interestatal en este caos sistémico, que es el otro concepto que quiero que lo tengamos bien presente. Caos sistémico desde una perspectiva macrohistórica, como les decía, que fue acuñado por los teóricos analistas del sistema del mundo capitalista, permite caracterizar ciertas fases del cambio cíclico, evolutivo, estructural propio del capitalismo como un sistema histórico. Eso es fundamental. Es decir, nosotros estamos en un sistema histórico particular, que es el capitalismo, que tuvo un inicio, que tuvo una evolución y que seguramente en algún momento va a haber sino un fin, una transición hacia otra cosa, y dentro de esta transición creo que China puede jugar un papel determinante. Bueno, hay otra pregunta, también dice Víctor Hugo Muñoz, pregunta acerca de tu opinión sobre el apoyo que ha dado a Australia con el envío de 200 millones de dólares y carros especiales para la guerra. Bueno, no sabía el tema de Australia que había dado 200 millones de dólares. Sé que muchos países han destinado. Puedo hacer, yo soy también italiano, bueno, soy italiano y tengo naturalizado mexicano por matrimonio, pero puedo decir que una de las polémicas más importantes que hay en mi país en este momento es el tema justamente de las ayudas con armas, para comprar armas o con armas. Es una polémica política tremenda porque se dan cuenta ciertas fuerzas políticas que puede haber una escalada muy fuerte que puede llegar al tema nuclear. Si ustedes se ponen a revisar lo que está pasando dentro de la alianza, dentro del partido el Movimiento 5 Estrellas que apoya al gobierno de Mario Draghi, que es un gobierno filo estadounidense,
Mario Draghi fue el presidente del Banco Central Europeo, más estadounidense que él no puede haber, ninguno, creo que lo tiene hasta en el ADN. Y una de las polémicas es no seguir con el apoyo con armas, sino, y esta es una opinión mía, yo creo que en este momento de transición hegemónica que se está acelerando, esa es la anomalía que podríamos ver ahora, esa aceleración fuerte derivada de esta guerra entre Rusia y Ucrania, porque hay otras guerras, hay otra región en disputas en el mundo, y América Latina es una de ellas, y otra región en disputa donde hay otros conflictos armados, acuérdense de Arabia Saudita y Yemen, o Israel y Palestina. Eso podría hacer que, digamos, estamos frente a algo nuevo y que, bueno, hay que tener muchísimo cuidado en lo que va a pasar, porque el tema nuclear es otro tema que va a tener un papel importante, porque ahí se puede acabar la humanidad. Si usted ve en las declaraciones tanto de Rusia como de Estados Unidos, hay mucho cuidado en ello. Entonces, creo que el tema principal va a ser la diplomacia. Lo que debe de ganar en este momento de aceleración de esa transición hegemónica es la diplomacia, debe volver a jugar un papel importante e independiente. Bueno, esa es mi perspectiva y espero que pueda funcionar, porque de lo contrario, esto podría llegar a serias consecuencias. Toda la transición hegemónica se ha caracterizado por violencia, por crisis, pero bueno, creo que es el momento que la diplomacia juega un papel determinante. Gracias, Giuseppe. Victoria Alvarado quiere preguntar, está aquí en Zoom, así que le cedo la palabra. Adelante, Victoria. Gracias, Gerardo. Sí, a mí me llama mucho la atención esto que mencionaba Giuseppe acerca de la disputa que existe, ¿no? Y en este sentido, también hay una disputa ideológica y definitivamente me gustaría que ampliaras un poco esta idea de la guerra cognitiva y de cómo a partir de esta reconfiguración del orden mundial también se está evidenciando cada vez más este ámbito de la guerra, ¿no? Cómo se está haciendo una disputa por la verdad y también cómo se podría manifestar los bloques, en este caso China y Estados Unidos. Claro, gracias Victoria por la pregunta. Justamente esta aceleración en esa transición hegemónica que se puede observar en la disputa en este momento de un territorio particular que es el de Ucrania, en esta guerra entre Rusia y Ucrania, puede llevar a algo que algunos consideran la nueva Guerra Fría, que va a tener también un papel interesante de analizar en el tema cultural. Si ustedes se fijan en el análisis del discurso de los grandes, de los políticos de más renombre en este momento a nivel internacional, hay una disputa ideológica entre el liberalismo y lo que ellos definen la autarquía china. Y eso es fundamental, porque desde un sentido social se da cuenta de dos cosas. Primero, que el sistema liberal está resquebrajado desde lo político, lo económico y lo social. Y que China, por otro lado, nunca lo ha adquirido. Esa forma liberal de conducción del Estado, de conducción de la economía, el Estado participa, como hemos dicho, en todos los canales y en todos los mecanismos. Y lo que puede pasar dentro de esta situación es justamente una nueva guerra fría que puede dividir el mundo en dos grandes bloques y que puede llevar a la humanidad a consecuencias muy serias desde el punto de vista de la desigualdad, de la pobreza. Yo creo que eso no es el camino que China quiere. Usted se fija, en China es muy prudente. Lo que quiere hacer China es seguir participando del sistema actual, creando su propio sistema, pero hacerlo convivir. Claro, esto llegará a un momento en el cual la tensión crecerá muchísimo desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, social y económico. En este momento la tensión está elevadísima por la región en disputa que es algunos territorios ucranianos. Entonces yo los invito a hacer análisis del discurso de los líderes mundiales en el contexto de esta guerra, para ir viendo cómo también hay, justamente desde el punto de vista semántico, una construcción de una nueva disputa desde el punto de vista de los conceptos y de lo que puede llegar a pasar muy pronto y que puede cambiar totalmente lo que conocemos como el mundo o la misma globalización que estamos, momento de la globalización que estamos viviendo. Gracias. Gracias. De nada. Pregunta Olga Pérez, que ¿qué balance haces del desenvolvimiento de la guerra hasta este momento y en qué medida la misma ha logrado lo que busca Estados Unidos y aliados en esta guerra por la hegemonía mundial? Es muy complejo, Olga, porque la prensa internacional tiene un bando, que es el bando de Estados Unidos,
y es muy difícil ir viendo lo que está sucediendo. Por otro lado, tengo queridos amigos de Rusia, investigadores que mandan sus análisis y lo que hacen ver que, por ejemplo, la popularidad de Putin ha crecido de manera tremenda a lo largo de las últimas décadas, pero todavía ahora más, sobre todo en las áreas rurales. Entonces, yo creo que es difícil ir viendo desde el punto de vista militar cómo van las cosas, porque si tú lees un periódico occidental, parece que Rusia pierde, pero luego te preguntas, pero ¿cómo es que pierde si ya ha conquistado casi toda la parte del Donbass, de Luhansk, la Crimea, si ya va avanzando en otra zona? Claramente las guerras no son guerra a ambos, y en lo personal, y espero que esta guerra acabe pronto, porque hay muertes de civiles, de niños, hay tragedias. Claramente uno analiza el tema de la guerra, analiza el tema de las transiciones hegemónicas, pero bueno, otra cosa es cuando estas guerras suceden, y en este momento estamos frente a una de las grandes tragedias de la humanidad. Pero vuelvo a repetir que no está sucediendo solamente en Ucrania, está sucediendo en Yemen, está sucediendo en Palestina, está sucediendo en otras partes del mundo, con otros tipos de guerra que también hace el Estado. Se sucede en Guatemala, por ejemplo, con la política del Estado criminal, por ejemplo, lo digo, que tiene Guatemala en este momento. Esa es una perspectiva mía personal, espero no ofender a nadie. Gracias, Giuseppe. Elizabeth Moreno pregunta que si se puede perfilar las características de ese nuevo orden interestatal con hegemonía de China y qué diferencias habrían en esa nueva hegemonía respecto del actual. Bueno, las características son el diálogo político, los acuerdos comerciales, una nueva forma de financiar que se basan en un concepto de una nueva economía estructural desde lo económico, en un realismo político-moral desde las relaciones internacionales y en la construcción de una relación sur-sur de ventaja comparativa, de win-win. Giovanni Righi en Adam Smith en Beijing hablaba de los ciclos de Akamatsu, que era un economista japonés, y decía que justamente lo que hacen los chinos va a ser que los que digamos colaboran con los chinos a la hora de ingresar a la cadena digamos de valor chino van a tener ventajas comparativas constantemente. Esa es la nueva economía estructural, en poquísimas palabras, que todavía más complejo, y que va a permitir estas ventajas win-win de China de los países del sur o de cualquier país con respecto a su alianza con China. Esas son las características de la construcción también de nuevos organismos multilaterales, desde la Agencia de Cooperación China, desde RCEP, que está este acuerdo comercial mundial, que es de los más importantes, y que no le pierdan la pista, porque eso es el tratado más importante que en este momento en el mundo. Bueno, está el de la Unión Europea, que ya sabemos, pero más allá de eso, creo que es el tratado más importante que hay entre distintos países a nivel global. Eso es lo que ha estado haciendo China, más todo lo que estábamos comentando del chip con respecto a las transacciones en valuta china, y The Belt and Road Initiative. No se olviden de esta gran iniciativa en la cual hablamos de trillones de dólares, no de millones, de trillones de dólares a lo ancho y a largo del mundo. De acuerdo. Álvaro Ruano pregunta acerca del rublo. Él dice que sí, el rublo va a quedarse con su valor actual, al menos hasta donde estaba el 24 de febrero, o si al momento en el que se incorpore una nueva moneda como se tiene previsto por parte de China y demás países, va a perder su valor. Bueno, esto va a depender mucho de las decisiones que van a tomar Putin. Lo que podemos decir es que claramente, como se dice, el rublo está en este momento sostenido de manera artificial porque no puede, digamos, comercializarse a lo largo y ancho del mundo. Hay una imposición de Putin diciéndole a los países occidentales, si quieres gas y petróleo, tienes que pagarme rublos. No sé esto hasta cuándo va a suceder. En el momento en que esto no suceda, puede volver a perder de valor otra vez el rublo. Esto es completamente aleatorio lo que puede pasar. Y lo cierto es que más que rublo, que la moneda que se va a afianzar a nivel global es el yuan, más que rublo. Y hay que ver cómo China y Rusia seguramente lo están haciendo, no es que lo diga yo, pero desde hace mucho tiempo, y sobre todo en este último momento lo están haciendo, para ir viendo cómo Rusia puede sortear esos efectos económicos de las sanciones. Ya China, le decía, es prudente, no es neutral, pero China va a hacer lo posible para ayudar a Rusia.
En ese mismo sentido, pregunta Isaac, Isaac Ciego, que ¿qué consecuencias habría para los países aliados de Estados Unidos en el momento en el que el dólar deje de ser la moneda de reserva global? No creo que eso pase pronto, que el dólar deje de ser la moneda de la reserva global, porque además si va a haber un orden bipolar, habrá países que regirán su moneda de reserva en dólares, otro país que lo harán en yuan, y bueno, eso entraremos en un nuevo, a lo mejor un nuevo sistema histórico, quién sabe. Pero claramente creo que una de las políticas exteriores que cada país debe de hacer es no mirar nada más a Estados Unidos, sino saber también mirar a China y otras potencias. Eso es fundamental en términos de inversiones, de acuerdos comerciales y con la prudencia que eso conlleva. El caso de México es particular. Nosotros somos parte del Telecán, pero bueno, estamos recibiendo, y ustedes ven los datos, mucho más dinero de inversión en China con los tres proyectos que son la refinería de Dos Bocas, pero sobre todo con el Transístimo y el Tren Maya, donde hay mucha inversión china. Y bueno, claramente no se va a poder firmar un acuerdo comercial con China, pero sí va a haber otro tipo de acuerdos que permitan la alianza. Hay que ser prudente. Y en cuanto a América Latina, en ese sentido, lo que debe de hacer es buscar cada vez más su propia autonomía. Acuérdense el tema de la Conferencia de las Américas, lo que acaba de declarar, que me parece fundamental y estratégico, el presidente AMLO, nuestro presidente de México, no va, sino van los demás países que no están siendo invitados. Y eso está poniendo presión también a Estados Unidos. Es fundamental. México está recuperando un papel determinante de la diplomacia latinoamericana, y eso significa también que Estados Unidos también va perdiendo su propio peso hegemónico en la región latinoamericana. O si hubiera pasado esto hace décadas, la situación fuera diferente. Y bueno, ustedes lo saben mejor que yo como latinoamericano. Gracias, Giuseppe. Yo tengo una pregunta. Escuchándote, escuchando tu ponencia, me surge una duda acerca de cuál es el tipo de relación que tienen o que se está tejiendo entre Rusia y China. Si es una relación de dependencia, es una relación asimétrica. ¿Y en qué podría afectarse esta relación de cara a la guerra energética que pues, las potencias mundiales están enfrentando en este momento y que sobre todo van a enfrentar en un futuro próximo? Yo creo que más, yo lo llamaría una relación estratégica. De hecho, es impensable ver al The Belt and Road Initiative sin entender la relación estratégica entre China y Rusia. Hay pocos son los autores que han ido viendo eso en los últimos años. Hay un argentino, ahora se me escapa el nombre, que tiene un texto muy bonito en torno a la relación de China en Sudamérica, donde habla justamente de este eje ruso-China. Dicen, es imposible pensar a lo que hace China sin que pensemos a la relación estratégica que tiene con respecto a Rusia. Está el tema del litio, que es un tema que va a asumir un rol determinante en los próximos años. Ya lo está haciendo ahora en México, en Bolivia, en Argentina y en otras partes del mundo, el tema del petróleo, del gas y de la transición energética. Esos son los temas que los analistas científicos tenemos que, sociales tenemos que ir tocando. Entonces, te diría, Gerardo, es fundamental entenderla como relación estratégica en este momento. Muchas gracias, Giuseppe. De nada. Bueno, si hay otra pregunta. Pregunta Tina Sandoval acerca de Estados Unidos. Dice, si Estados Unidos sigue enviando armas para que la guerra no termine, porque eso implica ganancia económica para ellos y una gran deuda para Ucrania. Bueno, supongo que pregunta acerca del impacto de si Estados Unidos sigue enviando armas. Bueno, yo creo que lo va a hacer. Va a tener que negociar con los distintos líderes de la Unión Europea, porque no todos quieren que el conflicto aumente. Y eso refleja también que Estados Unidos, como en el caso de América Latina, tampoco con Europa tiene esa gran hegemonía, ese gran consenso que tenía hace décadas. Y eso refleja que Estados Unidos vive una dominación, está ejerciendo una dominación sin hegemonía. Y ahí hay que analizar también la situación interna de los Estados Unidos. En este momento está Biden, pero hay que ir viendo, acuérdense que acaba de pasar la época Trump. La verdad que a mí no me gustan ni uno ni los otros. Pero bueno, ese es otro tema que lo podemos analizar en otra ocasión. De momento no nos llegan más preguntas. De todas formas, nosotros ya estábamos por pasar a la etapa final
de esta primera jornada de la cátedra Karl Marx. Vamos a esperar un pequeño momento por si surgen más preguntas. Yo supongo que pues ya se están agotando. Entonces, pasamos ya a la etapa del cierre y el agradecimiento a Lepe. Le agradezco por el tiempo. Adelante, Pati. No se escucha. Micrófono, Pati. Muchas gracias, Gerardo. Realmente, pues, nos alegra y nos entusiasma mucho que hayamos tenido alrededor de 117 personas conectadas en los diversos espacios que tenemos en las redes sociales. De igual forma, queremos agradecer tu participación, Giuseppe, con tu ponencia. Realmente hemos, lo que nos has compartido, pues, hemos visto lo importante que es conocer sobre la situación actual de lo que es el conflicto de Ucrania-Rusia y cómo actores como la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos tienen intereses particulares desde aspectos fronterizos, económicos, de recursos naturales y de minerales. De igual forma voy a resaltar un par de puntos que veo importantes como lo que es China, ¿verdad? Un país que juega un papel hábilmente el ajedrez, que no es neutral, sino que mantiene una clara alianza con Rusia. Y de la importancia que países como América Latina pueda conocer un poco más todo lo que es su ideología desde lo que es político, económico y cultural para poder comprender eso que tú comentabas a lo largo de la ponencia. De igual manera, resalto el tema de la derrota de la diplomacia global y el uso de la retórica de la Guerra Fría que se está usando actualmente y que países cercanos a Estados Unidos pues que de alguna manera estamos sumergidos en un embrollo de desinformación. Y por último, la importancia del análisis del discurso, ¿verdad? Derivado de la misma desinformación y esa búsqueda de nuevos conceptos e ideas que empiezan a surgir y que en un futuro posiblemente cercano pues puedan cambiar lo que es la globalización. Nuevamente reitero por parte del Consejo de la Cátedra Karl Marx tu participación. Agradezco la oportunidad de poder compartir contigo. Sabemos que vamos a estar vinculados en otros espacios académicos y en este caso pues invitarlos a todos para el día de mañana a las 5 de la tarde, siempre por los mismos canales, para poder conocer ya un poco más profundo lo que es la situación específicamente en Guatemala. Muchas gracias a todos y que pasen muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches y gracias por la invitación. Gracias, Giuseppe. Un abrazo. Un abrazo desde Giuseppe. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Giuseppe. Muy amable. De nada. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Hasta pronto. Gracias. Chao. Hasta pronto. Bye. Terminó la transmisión, todavía no, aún seguimos, ¿verdad? Perdón, yo ya la sí,